Bueno, seguimos y hoy tuvimos un viernes de mucha equidad de género, de feminismo y de muchos temas relacionados con los derechos de las mujeres. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Arnoldo. Muchas gracias y al auditorio que nos ve. Bueno, Mónica Maciel Méndez Morales es la directora nombrada hace no mucho del Instituto de las Mujeres en León. Un cambio que se tardó dentro de lo que incluye esta nueva administración. ¿Cómo encontraste el trabajo del instituto? ¿Qué ves como los principales temas que tienes que empezar a abordar ya urgentemente? Por supuesto, tienes razón, ¿no? Recién, prácticamente, digamos que estoy cumpliendo un mes y algunas semanas, ¿no? Que recién ingresé al instituto. Pues básicamente, mira, Arnoldo, este tiempo he revisado los programas que se encuentran dentro del instituto, que obviamente son programas a los cuales hay que darles un seguimiento, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay algunos temas prioritarios y unas líneas de acción específicas por parte de esta nueva dirección, ¿no? Y poner tu sello, tú conoces muy bien el tema. Bueno, también tu antecesora, Chela Nieto, lo conocía, pero siempre hay estilos, ¿no? Y siempre hay necesidades, y siempre hay necesidades diferentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ir implementando esos temas que se van detectando, prioritarios, necesidades cotidianas de las mujeres, en esos proyectos que yo te mencionaba hace un momento, ya están establecidos como tal dentro del instituto. Por ejemplo, uno de los proyectos que trabajamos es la atención y prevención de la violencia, que bueno, sabemos que este proyecto tiene que ser un proyecto continuo, ¿no? Porque aunque en León, por ejemplo, somos el 51.14% de mujeres, ¿no? Y hombres 48.8%, pues bueno, podemos ver que somos mayoritariamente mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa, Arnoldo? La realidad es que las mujeres de manera cotidiana nos estamos enfrentando a situaciones de violencia, ¿no? A situaciones donde las mujeres están en riesgo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar ya, ¿no? Por eso es que estamos haciendo desde el instituto la prevención y la atención específicamente en el tema de violencia. Estamos brindando de manera directa en el instituto atenciones en materia de psicología, atenciones en materia jurídica a las mujeres que acuden de manera directa al instituto, ¿no? Hasta hoy llevamos más de 4,000 atenciones brindadas a las mujeres y eso por una parte, ¿no? Eso a lo largo de este año, en las dos administraciones, estas 4,000 mujeres. Es en este año. En este año, digamos que en este periodo de tiempo, llevamos alrededor de 4,000 atenciones, ¿no? Y además, no solamente estamos trabajando directamente con las mujeres, ¿no? Sino también estamos haciendo un trabajo con la administración pública, ¿no? Una capacitación a funcionarias y funcionarios desde el proyecto de León Constructor a favor de la igualdad de género. Oye, a ver, pero los institutos de la mujer los vemos muy debilitados en términos presupuestales y creo que a ti todavía te debilitaron más porque parece que le quitaron recursos en el presupuesto de este año. ¿Con todo y esto se puede seguir avanzando o también habría que buscar la manera de incrementar estos recursos? Por supuesto, hay que buscar la forma de incrementar estos recursos, pero ¿qué es necesario para incrementar estos recursos? Pues yo te comentaba hace un momento, no tiene que ver con nuevas necesidades que vamos detectando en la vida de las mujeres y necesidades que tienen que ver con el avance de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Ese es el objetivo, hacer avanzar cada día los derechos humanos de las mujeres, brindarles a las mujeres la información, una información con un lenguaje que ellas entiendan, dotarlas de herramientas y para ello estamos con el programa de Redes de Mujeres Sin Violencia, donde estamos capacitando a mujeres de las colonias con temas de género, de prevención de la violencia, incluso con información jurídica que tiene que ver con necesidades que vamos detectando con ellas. Y estas mujeres a su vez se van volviendo multiplicadoras de la información con otras mujeres. Es decir, nosotras llegamos directamente a las colonias, visitamos a las mujeres, integramos estos grupos y las mujeres que ya están ahí capacitadas a su vez hacen como un trabajo donde más mujeres vienen, ¿no? Y se unen al programa y ellas ya pueden brindar la información. ¿Cuántas tienen ya capacitadas, Mónica? Aproximadamente 2,500
2,500 mujeres capacitadas, ¿no?, dentro del programa de redes. En el tema de la administración, supimos que suspendieron los cursos para los policías, los cadetes en formación. ¿Esto ya se restableció? ¿Lograste que se restableciera? Mira, justo es un tema prioritario y es un tema que debemos estar dándole seguimiento. Ya hemos tenido algunas reuniones, mesas de trabajo con seguridad pública para empezar a determinar acciones de manera institucional. O sea, ¿los cursos ahorita siguen suspendidos? ¿Cómo? Se brindaron clases dentro de la academia, con temas de género, de derechos humanos de las mujeres. Pero hace un rato yo te comentaba del proyecto de León Constructor a favor de la igualdad de género. En este proyecto estamos capacitando a personal de las 30 dependencias, incluido seguridad pública, ¿no? Estamos capacitando a... Específicamente los cadetes, que reciben ahora 4 meses de capacitación, no 8, y donde hay un problema serio con los policías en materia de perspectiva de género, ¿no? Porque antes había cursos, o sea, formaba parte del currículum, pues una formación en derechos humanos y derechos de las mujeres. ¿Esto cómo está en este momento? Desde la academia. Sí. El tema que tú mencionas tiene que ver desde la capacitación a la academia. Nosotras estábamos trabajando básicamente en unas clases directas a los integrantes de la academia, ¿no? Directamente en temas que ya te mencionaba, que tiene que ver con género, con derechos humanos, con prevención de la violencia. Ahí nosotras estábamos trabajando directamente con esas clases. Sin embargo, ahora lo que pretendemos es la aplicación del protocolo de actuación policial, ¿no? De ahí que estamos teniendo reuniones específicamente con seguridad pública para ir determinando estas acciones que estaremos ya realizando próximamente y que... ¿Con policías en activo? Por supuesto, con personal de la academia y con policías en activo. Y les estaremos avisando cuáles serán esas acciones y, por supuesto, invitándolos también para que las conozcan. Lo sabemos que hay muchos recursos en prevención. ¿No estás interviniendo tú en el área de prevención también para dotarlos de perspectiva? Específicamente en... Prevención tiene programas para, no sé, formar ciudadanos en tema de derechos humanos, de cómo denunciar, de cómo identificar situaciones de violencia. ¿En esto también participas? En el tema de prevención, sí. Porque reciben recursos federales, recursos de lo que antes era Subsemún y ahora se llama Fortasec. Exacto. Por supuesto, mira. Que puede multiplicar tus recursos, ¿no? Por supuesto. De ahí la importancia de un acercamiento directo con seguridad pública. Mira, Arnoldo, sabemos que el problema de la violencia es un problema real, es un problema que no podemos invisibilizar y que el tema de derechos humanos de las mujeres no solamente toca al instituto, hay que transversalizar todo el tema de derechos humanos de las mujeres en todas y cada una de las dependencias de la administración pública, ¿no? De tal forma que estamos haciendo ese trabajo para lograr un trabajo transversal, que la administración pública vaya desde el sentido de a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y entonces, ¿qué toca? Toca revisar cuáles acciones hace falta de una manera más urgente, una capacitación, por ejemplo, o trabajar específicamente directo con estos temas, ¿no? De ahí la importancia de poder generar acciones muy específicas de capacitación. Hace un momento te comentaba sobre el protocolo, ¿no? Sobre el protocolo y la importancia de que los elementos de seguridad pública, que los policías estén capacitados en atender casos de violencia de género. Es decir, cómo actuar cuando hay una situación, cuando hay un caso específico de violencia. Se va a instrumentar apenas. ¿Perdón? Se va a instrumentar apenas. Por supuesto que ya hemos estado en reuniones específicas y en mesas con ellos, ¿no? Para ir determinando todas estas acciones. Y con anterioridad, directamente en la academia se brindaban clases. Desarrollo social, que también es importante por toda la cantidad de gente que tiene contacto con ellos, que beneficia, también estás trabajando ahí. Dentro del proyecto de León Constructor a favor de la igualdad se está capacitando, te mencionaba, a todas y cada una de las dependencias para brindar herramientas desde servidoras y servidores públicos que nos toca hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Por ejemplo, este proyecto tiene varias etapas. En este momento vamos en las etapas de talleres, ¿no? Después vienen mesas de trabajo, después vienen algunos foros y un proyecto final,
que tiene que ver con un plan de trabajo, con estrategias específicas para evitar la discriminación y situaciones de violencia en la administración pública. Al interior de la administración. Por supuesto, ¿no? Y hay casos, Moni. Al interior de la administración, casos específicamente sí, de violencia y de discriminación. Mira, a nosotras, al instituto, no nos han llegado esos casos. Denuncias. No, estas denuncias, ¿no? En la atención directa que te mencionaba que brindamos, no nos han llegado denuncias. Pero específicamente es preventivo en todo caso. En ese tema. Preventivo. Sería preventivo en todo caso. Por ¿tu supuesto. Consejo qué me dices está apoyándote? ¿El consejo? El consejo del instituto, sí. Por supuesto, es un consejo muy participativo, es un consejo que tiene el compromiso con el tema, es un consejo que también va en la misma línea hacia el avance de los derechos humanos de las mujeres, hacia brindar la información específica de los derechos que como ciudadanas tenemos, ¿no? De poder conocerlos y además ejercer esos derechos, pero además que se nos garanticen. Es decir, exigirlos a quien toca que nos garantice esos derechos. Muy bien. Oye, bueno, pues terminaste el año con poco presupuesto, pero ¿qué esperas para el próximo año? ¿Crees que se pueda incrementar esto? Por supuesto, por supuesto. ¿Para multiplicar tus programas? Claro, claro que sí. Hay. ¿Lo has platicado ya con el presidente municipal? El presidente municipal tiene un compromiso con el tema de las mujeres, tiene un interés muy fuerte con el tema de las mujeres y sí espero que para el próximo año podamos tener más recursos y de entrada él está comprometido con el tema, ¿no? Está comprometido con el tema de derechos humanos de las mujeres y sí, por supuesto que para el próximo año seguramente tendremos mayor número de recursos. Muy bien. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si nos quedemos con algo. ¿Me quieras agregar algo de lo que has estado haciendo antes bueno, de terminar? En realidad faltaron muchos programas que mencionar. Coméntamelo rápidamente. Estamos trabajando también con el tema de masculinidades, que son espacios para hombres, espacios de reflexión, para dotarlos de herramientas para ir generando relaciones libres de violencia, ¿no? Y sobre todo haciendo un trabajo de reeducación. Trabajamos con hombres de algunas empresas, pero también trabajamos con hombres incluso que son parejas o que tienen una relación, son familiares de las mujeres que son parte del programa de redes. Trabajamos en el tema de igualdad de género, no solamente desde la administración pública, como hace un momento te comentaba, sino también con las empresas, ¿no? A través del programa de organización Lonesa, comprometida con la igualdad de género, es decir, nosotras acudimos a las empresas o las empresas vienen a nosotras, hacemos una serie de talleres con posterioridad una serie de evidencias internas por parte de las empresas y dotar de herramientas a las empresas para generar relaciones libres de violencia y de discriminación directamente dentro de las empresas. ¿Alguna otra cosa que se nos quede que no te haya preguntado yo? Digo, tienes mucha información y no hay tiempo para todo, pero coméntame. Bueno, pues en realidad estos programas son los que se están en este momento vigentes dentro del instituto y te comentaba de inicio lo de las orientaciones en materia legal y en materia psicológica, pero además también algunas mujeres se acercan al instituto para poder tener algún empleo, para poder tener alguna asesoría específica e ingresar a un empleo formal. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el instituto? Estamos brindando orientaciones en materia laboral, es decir, nosotras tenemos una lista de empresas que tienen vacantes y que el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Es poder asesorar a las mujeres para que ellas puedan tener un empleo formal, ¿no? Y bueno, sabemos que el instituto es el encargado específicamente de generar una política pública de igualdad de género en la administración pública y que, bueno, para ello estaremos trabajando acorde a las necesidades de las mujeres, ¿no? Las necesidades van cambiando, te decía en un inicio, y es una realidad el problema de la violencia, el problema de ir modificando y reestructurando los programas que ya existen, pero además implementando otras acciones para ir erradicando la violencia, pero desde la prevención y también específicamente desde la atención. Y bueno, estamos ubicadas en Avenida Olímpica 1603, en la colonia Agua Azul. Ahí estamos directamente brindando la atención, la información, y bueno, es un espacio abierto para las mujeres y que puedan acudir, ¿no? Muy,
¿Página web o alguna otra manera de contactarse con ustedes? Sí, tenemos el Facebook del Instituto de las Mujeres y la página es www.leon.gob.mx/IM Mujeres. Muy bien. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Arnold. Vamos a cerrar el programa con la mesa de Interlínea Semanal. Ya no hubo mucho tiempo para deportes, pero bueno, se los quedamos a deber en un momento más.